te traigo el agua bendita, mi bendita luz. Bendita como esta tierra, llenita de luz. Te traigo mi cancionero, el evangelio, el único sacramento que te puede despertar. De todo fanatismo, toda la falsedad que se ha alojado en tu cuerpo y tanto te hace sangrar, cada vez te hace más daño y no te deja ver la creatividad de los distintos copleros que cada febrero vienen a cantar. Este bendito carnaval. Pues aquí quedó la presentación de esta comparsa, el exorcista que nos llega desde la capital. Bueno, pues en esta presentación, que han definido bastante bien el tipo con el que este año se suben a la del Teatro del Mar, un concurso en el que ellos se sienten bastante queridos. Y bueno, pues destacar que este año la agrupación lo ha tenido un poco más complicado que años anteriores, pues porque bueno, pues hubo incluso un momento en el que incluso se plantearon si salir o no, y afortunadamente aquí los estamos viendo. Por la noche, por el día,
pedí ayuda rápidamente. Más de 1000 llamadas me hicieron fuerte y todos decían tranquilo, lo que te haga falta un amigo no se deja en la muleta perdido. No le supliqué porque se quería marchar, seguro sería que no le podía dar toda la maldad, toda la malicia, que ayudado con la envidia en la habitación buscaba. Mira que fui tonto, que hasta llegaba a pensar que por mis canciones hasta mataba. Si algún día viniera aquí a buscarme, encontrará que tranquilo todo está por mi parte. No es normal, y hasta sorprendido verá que aquí no ha pasado nada. Abunda la tensión en este carnaval y hasta tu propio amigo te da la puñalada. Y a mí me apuñalaron que es mentira, pero de sobra sabe el puto mía que no hay demonio ni diablo que pueda con este zarapita. Bueno, pues un paso doble que han definido la situación por la que ha atravesado esta agrupación y de la que nosotros le hablábamos antes, después de la presentación, y que a pesar de ese, bueno, pues contratiempo con el que han tenido que luchar, aquí están ellos cantando la Punta Umbría. La verdad es que sí, dejando claro que da igual lo que haya pasado o lo que ellos vienen contando de que algo ha habido, pero ellos le siguen cantando a Punta Umbría. Hola, de verdad, más bueno. Vamos ahí. Yeah.
pues ahí nos llegaba el segundo paso doble, que la verdad que son letras que se le canta todos los años en las tablas del teatro. Y la verdad es que deben de los que se encarguen o los que están ahí al frente, deben tomar carta en el asunto, porque la verdad es que es una letra bueno, que todos los años salen cantando. Una mesa de, que se denomina la mesa de los fofolles, una comisión de la que están implicadas las administraciones y expertos, y están bueno pues intentando que con el consenso y sobre todo pues de la manera más segura para la salud de los onubenses, pues intentar a ver cómo pueden eliminar ese problema. Esa es la situación actual. Lo cierto es que lleva muchísimos años y eso sigue ahí. Así que por eso se le canta en concursos como este, lo que acaban de escuchar. Ahora, tanda de cuplé. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Cacao, aquí hay un gran cacao, entre los franquistas y los que de siempre están enfrentados. La tumba, quieren quitar la tumba, pero la familia no está de acuerdo en que la suma. Aunque el presidente de ocupación, nuestro Pedro Sánchez, se ha empeñado en hacerle la sumación a Franco en el valle, que en el cementerio de los caídos Franco no cabe. Yo que no estoy a favor, pero tampoco me pongo en la oposición. Tengo una intriga de siempre con el general Franco. Atrás, Satanás. A ver si lo desentierran para que alguien mire si tiene el culo blanco. Sientes que cambia cada vez que oyes a una comparsa. Si un escalofrío corre tu cuerpo y te llega al alma. Si te encuentras como loca y no sabes qué te pasa. Si se te... lisa la piel y a veces sientes un coquilleo. Esta poseída se te metió dentro el mes de febrero. Concluida esta tanda de cuplés, el primero dedicado a la exhumación de los restos de Francisco Franco y esa polémica que todavía se sigue, de la que se sigue hablando, y el segundo, bueno, pues dedicado a la situación por la que atravesó la tonadilla de Isabel Pantoja cuando estuvo recluida, y sobre todo también hablando de sus hijos. Claro, Paquerín y Chabelita. La Isabelita. Bueno, que ya no se le puede decir Chabelita, hay que decirle Isabel Pantoja. La verdad es que sí, ya es una mujer. Sabe muy bien lo que hace.
Bueno, pues divertido el estribillo de este, de estos cuples, y enseguida estos exorcistas nos van a delitar con su popurrí. A mi casa fueron a buscarme. Me dijeron: nervioso, tienes que venir. Eres nuestra esperanza, la última edad. No queda niña de sufrir. No sé qué pasa, que está tan extraña. He hablado con ella. Hoy que viene a visitarla, le busca la falta, se ríe en su cara sin más. Ya no sabemos lo que hacer, y hemos pensado que la vea usted, si pudiera ser. Usted que bien conoce la ley del Dios mismo, esa que abre la puerta de la libertad, y que todos los años la reza cantando. Y un olor a azufre que la delataba. Se oían voces, ruidos, como si los muebles quisieran cambiar. No entraba otro, salía de una sala que allá llevaba. Con ella déjeme a sola, por favor, que la noche nos hemos vida. Gana el gano yo, que no vivo los dos, no sabremos. Con el carnaval.
me tiró por la escalera. Pero yo te he liberado de tu mal y postrado ya no me quedan fuerzas, pero de mis pecados tengo que confesar. Y confieso de que a veces te he engañado y he pecado de sentirme superior y he reído con otras agrupaciones, he manchado tu nombre. No te extrañes, mi niña, que el diablo sea Dios. Y ahora te va libre por fin. Y en la calle será diversión. Siempre mala de buscar un receptor.